Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera clase virtual para el curso de Microsoft Excel Básico 1. Es un gusto nuevamente poderlos tener esta noche. Recuérdense que su asistencia es importante, que puedan cumplir con los 60 minutos de cada día, porque con ello van acumulando un porcentaje que al final ustedes deben de tener el 80% para que se les pueda dar lo que es el diploma. Además de eso, su participación activa en el aula virtual es importante. Recuérdense que nos encontramos en este momento en sección 1, que conlleva a los conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel.
Es importante que ustedes vayan avanzando en la medida que ustedes consideren en su tiempo. Nuevamente vuelvo a comentarles, cada una de las secciones están activas desde el momento que ustedes ingresan al aula virtual. Entonces ustedes pueden ir progresando según ustedes vayan finalizando cada una de las secciones, o si no, ir en este caso a la par de cada uno de los temas que vamos viendo, pero siempre finalizando el día viernes con todo el material que se encuentra acá. Recuérdense que ustedes deben de hacer lectura, además de la lectura, revisar en este caso los videos que están adicionales, donde es un material de apoyo, poder descargar las plantillas que se encuentran ahí. Y además de eso, poder realizar las pequeñas evaluaciones cortas que se encuentran cada dos o cada tema en este caso. Este día, miren, nos toca hablar de navegación en la hoja de cálculo. Agradezco las participaciones que hicieron después de la clase en el foro del día 2.1. Ya contesté a cada uno de ustedes. Agradezco en este caso que sea siempre la participación a la hora que estemos acá en la clase. Eso les va a ayudar para los que no han tenido en el día de ingresar al aula virtual este pequeño tiempo que les regalo al final, pues ustedes pueden ingresar al aula virtual y eso les cuenta en este caso como tiempo acumulado para obtener el 80% al final. Recuérdense que el 80% es lo que usted debe de realizar como límite. Pero si usted concluye con el 100%, excelente, porque eso quiere decir que usted ha revisado toda la información que se encuentra en el aula virtual. También recordarles que si ustedes tienen algún problema técnico con la plataforma, pueden hacerlo saber en el grupo de WhatsApp. Ahí se encuentran los técnicos de inglés corporativo que con gusto nos van a estar apoyando para poderlos ayudar en cualquier problema técnico que tengan en el aula virtual. O algo que ustedes consideren que no está correcto, con gusto ustedes compártanlo y nosotros hacemos la revisión. Muy bien, miren, ya les había dado en el grupo de WhatsApp lo que era un PDF con la parte de lo que eran las combinaciones de teclas. Hoy vamos a estar trabajando con lo que serían estas acciones, que son nuestras teclas de cursora, nuestra tecla Control Shift. Ya el día de ayer estuve realizando con ustedes algunas acciones de cómo poder seleccionar. Y además de eso, poderlo hacer con la combinación de control más lo que es manteniendo clic izquierdo o realizando toda la selección de nuestra hoja de trabajo, haciéndolo con control shift y lo que sería en este caso manteniendo también clic izquierdo presionado o dando un clic en el apartado donde se encuentra en este caso la columna A y la fila 1, entre la combinación de ellas ahí hay un botón que podemos presionar. Además de eso, lo hacíamos con la combinación de control shift más barra espaciadora para poder seleccionar en este caso todo. Para que ustedes aprendan a poder manipular lo que sería la acción de nuestro mouse haciéndolo con clic izquierdo y nuestra área de trabajo, este día vamos a estar trabajando también con un pequeño calendario para que ustedes vean la forma de cómo nosotros podemos a nuestras columnas poderles dar un ancho y a nuestras filas poderles dar un alto. Eso les va a ayudar y es por eso que este día, al finalizar la clase, bueno, como a las 9, les voy a estar colocando el libro que me van a entregar. O sea que ustedes van a tener toda esta semana hasta el día domingo para podérmelo enviar a un correo que va a estar colocado siempre ahí en el libro para poder ir viendo que a ustedes les ha quedado claro el tema que vamos a ver este día. Recuérdense que esto es solamente para que yo pueda visualizar que ustedes están comprendiendo lo que les voy explicando acá. Esto no es una obligación hacerlo. Si usted en este caso quiere enviármelo con gusto, yo voy a estar siempre revisando. Yo tengo dos tareas para esta semana y para la próxima para poder visualizar que ustedes vayan realizándolo y que vayan trabajando de la mejor manera. Muy bien, miren, voy a compartir nuevamente mi presentación, pero antes de eso, Michelle Cortés. Ah, muy bien, gracias por avisar, Michelle. Pero antes de eso voy a pasar lista. Recuérdense que pueden activar su micrófono, levantar su mano o
contestarme acá por el chat. Gilberto Antonio Álvarez. Jennifer Madaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Sonia Paola Durán. Presente. Gracias, muy amable. Erika Stephanie Cabrera. Presente. Gracias, Stephanie. Carmen Linares. Carmen Buenas Linares, noches, presente. muy amable, gracias. Ivania Jovel García. Gracias, Ivania. Jenny Beth Núñez. Presente. Gracias. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Muy amable, buenas noches, gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Jennifer Michelle Stephanie. Rafael Ernesto. Ivania, permítame. Sí, ya la tengo acá, Ivania, gracias. Michelle Cortés. Creo que también ya me dijo que iba manejando. Muy bien, al final vuelvo nuevamente a pasar listo. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a explicar la parte del contenido de este día. Lo vamos a hacer siempre por medio de ejercicios que vamos a ir, en este caso, desarrollando. Por último, tenemos, bueno, aquí le puse for, pero es el foro, en este caso, de pregunta que ya se encuentra en el aula virtual. Recuérdense que tenemos un espacio al final de 10 minutos para que ustedes puedan contestar. Como objetivo general de sesión de este día, lograr que los participantes aprendan a utilizar las combinaciones de teclas y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. ¿Qué tan importante? No es que yo me voy a aprender 100 combinaciones. Lo importante es que usted se aprenda todas aquellas combinaciones que más utiliza. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que hasta el momento me puedo 56 combinaciones dentro de Excel. Y aún así, a veces se me olvida cuál sería la combinación, pero trato de recordar para poder, en este caso, utilizarlo. A mí me gustan mucho las combinaciones de Excel, porque eso me ayuda también a poder trabajar con más rapidez a la hora de poder hacer una acción. A veces el mouse se nos dificulta, tal vez en el espacio que nosotros tenemos, y entonces una combinación de teclas nos ayuda también a trabajarlo. No sé si alguna vez les ha sucedido a ustedes que la pantalla en este caso se voltea y se puede volver a la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba. Y entonces, ¿qué pasa? Y es porque realizamos la combinación de teclas que sería Control Windows más clic. Y en es, ah, perdón, Control Windows más tecla cursora. Entonces, cuando realizamos esa combinación, lo que se hace es voltearse la pantalla. Pero es porque al estar en este caso utilizando, pensando que esa es la combinación, podemos llegar a cometer ese error. Quiero comentarles un ejemplo. Me recuerdo una vez que fui a un banco y saben que la señorita, yo no quise decirle nada porque recuérdense que estábamos en tiempo, en este caso de COVID, había en este caso una pantalla, no me escuchaba muy bien. Y entonces me recuerdo que a ella se le volteó la pantalla. ¿Saben que se tardó más de 15 minutos en hacer una llamada, en hablarle al técnico, que le contestara para poder saber cuál era esa combinación de teclas para volver nuevamente a regresar
Entonces, fíjense cómo nosotros con aprender a poder utilizar combinaciones de teclas nos podemos ayudar. No requerimos ser en este caso profesionales para poderlo hacer. Lo importante es que usted aprenda. Ese PDF que le he entregado tiene muchas combinaciones que son importantes. Como le digo, usted va a buscar todas aquellas que más utiliza dentro de Excel, que tiene que estar accionando el mouse para poderlo utilizar y que a veces sale mejor poder crear con la acción de combinación de teclas. En la parte de la teoría que les traigo acá, miren, dice que en Excel, por eso ayer, antes de finalizar la clase, les explicaba la forma de poder realizar selecciones, porque esto les iba a ayudar ya ese día a que la acción que voy a trabajar en combinación de mi teclado y en este caso mi mouse, les va a ayudar a que puedan visualizarlo mejor. Dice que cuando vamos a seleccionar contenido de celda de Excel, en Excel puede seleccionar el contenido de celdas de una o más celdas, en este caso de fila y columna. Cuando nosotros arrastramos con el ratón en Excel para resaltar rápidamente un bloque de celdas, en este caso adyacentes, es probablemente la forma más común de seleccionar más de una celda en una hoja de cálculo. Pero puede haber ocasiones en las que las celdas que deseas resaltar no estén ubicadas a un lado de la otra. Cuando esto ocurre, es posible seleccionar celdas no adyacentes. Eso es lo mismo y hago referencia cuando ustedes tienen, por ejemplo, una USB con muchas canciones y entonces ustedes de ellas solamente, de las 30 o 40 canciones que hay, ustedes solamente quieren 10. Entonces, lo que hacen es ir seleccionando cada una de ellas y ustedes en este caso mantienen control presionado para poder ir, porque tal vez no va continua, sino que ustedes tienen que resaltarla para que al darle clic derecho en cualquiera de las que han seleccionado, ustedes puedan copiar y llevarlas a otra ubicación de su computador. Ahora bien, cuando trabajamos Excel, esa acción que ustedes tal vez ya conocen de trabajar con control y con nuestro mouse se le llama celdas no adyacentes. Cuando yo le digo a un usuario que realice la acción de la selección del contenido que le he dado, que lo haga con celdas no adyacentes, eso requiere que él tenga en este caso la acción de poder crear esa combinación y no crearme para si lo estuviera ocupando una USB y realizando esa acción, entonces si no lo hago bien, me duplica. Pero Excel no me va a duplicar, sino que lo que va a hacer es quitarme la selección. Hago referencia a eso porque es casi la misma acción, pero ahora dentro de Excel. ¿Cómo puedo realizarlo? Voy a pasar en este momento a poderles compartir lo que es mi libro de Excel para poderles explicarme. Cuando nosotros trabajamos ya en nuestra área de trabajo, les mencionaba el día de ayer que para poder seleccionar, al mantener las teclas presionadas, Control Shift y teclas de cursoras, automáticamente habiendo seleccionado ya una columna hacia abajo, yo puedo crear la selección automática. También podemos darle en este caso clic sobre lo que sería la intersección entre la primera columna y la primera fila, e igualmente nosotros podemos crear selección. También les mencionaba que otra combinación en la cual nosotros podemos seleccionar, vean dónde voy a posicionar mi puntero, es la tecla Control Shift y barra espaciadora. También les explicaba el día de ayer que la celda que queda en blanco, como ustedes la están observando, se los voy a decir de esa manera, eso es una celda activa. Entonces quiere decir que esa es la celda que yo tengo para poder en este caso digitar si es lo que yo deseo en este momento. Muy bien, pero ¿cómo hago para poder trabajar la acción de celdas no adyacentes? Me dicen si me escuchan, por favor. Sí, se sí, ahorita sí. Bueno, las disculpas del caso, pero saben que ahorita aquí en mi casa está cayendo una tormenta súper fuerte. Sí.
Sí, entonces por eso se fue la corriente. Pero me dice, ¿se me escucha bien? Hola. Me dicen si me escuchan, por favor. Hoy creo que sí, ya se solventó. ¿Me dicen si me escuchan ahora? Sí. Gracias. Muy bien, miren, nuevamente les voy a compartir acá la pantalla. Les mencionaba que nosotros tenemos en este caso diferentes formas para poder crear lo que sería la opción de celdas no adyacentes y trabajar en este caso con celdas adyacentes. ¿Qué es trabajar con celdas adyacentes? Es que yo puedo en este caso ir seleccionando, lo hago en este caso con Control Shift, y si ustedes ven, miren, yo mantengo en este caso lo que sería la selección. Vean por favor una diferencia cuando en este caso yo voy a crear una selección de lo que sería de celdas dentro de lo que es Excel, y entonces, ¿qué me permite poder crear la opción? Si yo presiono Control y mantengo en este caso, lo que hace Control con flecha cursora es movilizarme. Pero, ¿qué pasa si yo quiero crear en este caso con mi teclado lo que es la selección? Yo debo de presionar en este caso Control y si no, quiero en este caso seleccionar, debo de presionar Shift. Y entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes ven en este momento, lo que hace es que me hace la selección de lo que serían las celdas. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero trabajar celdas no adyacentes? Yo debo de trabajar la combinación de control más clic izquierdo. Yo voy a seleccionar ahorita, y creo que ahorita me están viendo en pantalla, mire, lo primero que debo de hacer es seleccionar. Y cuando ya tengo acá la opción seleccionada, cuando ya tengo seleccionada, ahora sí voy a mantener control presionado. Y fíjense ahorita lo que voy a hacer, miren, para tomar como ejemplo, para que ustedes vean qué es la opción de celdas no adyacentes, yo voy a crear acá lo que sería una palabra. Quiero que vean, por favor, que si, por ejemplo, miren, acá en este momento me confundí para que ustedes miraran. Si yo, por ejemplo, quiero arreglar acá, tendría que quitar la selección de todo lo que se encuentra o de toda la acción que hice aquí. Entonces, ¿qué hago? Ir de abajo hacia arriba manteniendo siempre control presionado. Entonces, ahora sí, nuevamente, miren, dejando una columna de por medio, voy a colocar la palabra hola. Dejando una columna de por medio y llegando en este caso hasta mi fila número 20, sin dejar de presionar control, sino que solo dando clic a la celda donde necesito crear, en este caso, la selección. Entonces, ahorita, mire, ya tengo acá la palabra hola. ¿Qué hago para que esta acción que acabo de hacer con celdas no adyacentes se mantenga? Me voy a ir a la pestaña de inicio del grupo de fuentes y acá, miren, le voy a colocar un color de mi preferencia. En este caso, se sigue manteniendo seleccionado porque no he dado clic al espacio o al área, en este caso, de trabajo. Y en este momento todavía yo puedo realizar, miren, todos los cambios de color que yo quiero. Si nuevamente vuelvo a colocar el color, en este caso, ahora le voy a colocar un color naranja. Y yo doy ahora clic dentro de mi área de trabajo. Quiero que se den cuenta que ya se estableció. Esto es un ejemplo de cómo yo puedo, en este caso, ir seleccionando, manteniendo control presionado, y a esta acción se le llama celda no adyacente. Si, por ejemplo, miren,
yo quiero seguir cambiando mi área de trabajo. Me voy a ir para la pestaña de vista y en el grupo mostrar, yo tengo quitar en este caso líneas de cuadrícula. Las líneas de cuadrícula dentro de Excel lo único que hacen es orientarme para poder trabajar mejor una cuadrícula y en este caso la información que yo tengo. En la medida que ustedes se van acostumbrando, pueden en este caso eliminar la cuadrícula y al final ustedes tienen que tomar como referencia que una celda es independiente de todas ellas. Donde usted se posicione, donde usted marque, donde usted en este caso seleccione un rango, esa será la distribución de celdas en las cuales usted puede cuadricular para poder trabajar. Pero nosotros tenemos la opción que, viéndonos en la pestaña de vista del grupo mostrar, nosotros podemos quitar esa línea de cuadrícula. Además de eso, mire, nosotros también tenemos una acción adicional que se le llama imagen virtual. Si yo me voy a la pestaña de disposición de página, yo tengo el grupo configurar página. Y dentro de este grupo tengo el comando llamado fondo. Me voy a ir a la opción de fondo, voy a ir a buscar a Bing y, por ejemplo, coloquemos la palabra colores para que me muestre en este caso imágenes que conlleven a la palabra que he puesto. ¿Qué pasa acá? Miren con este resultado que yo he tenido. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar darle clic en insertar y quiero que se den cuenta que automáticamente esta imagen que he colocado aparece como fondo. ¿Y por qué se le llama fondo virtual? Porque esto no puede mandarlo a imprimir. Esto no es lo mismo cuando nosotros en este caso colocamos una imagen como agua para poder en este caso imprimir. A veces nuestros jefes nos piden que coloquemos el logo de la empresa y que cuando mandemos imprimir cualquier archivo, ese logo se encuentra. Pero acá no. Acá lo único que trabajamos es una imagen virtual que representa en este caso teniendo nuestro libro abierto y poder trabajar en él. Entonces, en este sentido, nosotros podemos poder crear, podemos crear en este caso lo que sería una imagen de fondo sobre lo que serían celdas no adyacentes que para la referencia del ejemplo que les traigo acá. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro con el corte que tuvimos acá. Ajá, los escucho. Hola, esto queda grabado, ¿verdad? Para verlo más despacito. Sí. Esto queda grabado, no se preocupe. Ya el día de mañana por la tarde ya tienen la grabación en el aula virtual. Pero si ustedes la quieren ver, recuérdense que dentro de la cuenta del mensaje del correo que les enviaron de inglés corporativo, ahí se encuentra el enlace para que entren a la URL de las players de YouTube para que puedan visualizarlo. Yo a más tardar a las 9:30, 10 de la noche, ya estoy subiendo el video en la player de YouTube. De acuerdo, gracias. Con gusto. ¿Para los demás ha quedado claro? ¿Los escucho? Sí, muy claro, muy claro. Muy bien. Entonces, ahora bien, miren, esto sería en este caso la forma de trabajar celdas adyacentes. Este va a ser el primer ejercicio que ustedes me van a entregar para el día domingo, pero no lo van a hacer con la palabra hola. Deben de realizar el ejercicio, se los voy a hacer mención en lo que es el libro de trabajo, ahí les voy a colocar la información. Lo van a hacer con su primer nombre o su segundo nombre o su primer apellido o su segundo apellido, o en este caso podrían ser abreviaciones de su nombre con su apellido. Lo importante es que ustedes vean, no es lo mismo estar observando y ustedes consideren que está fácil poder crear esta acción a que ustedes lo vayan realizando. Eso les va a ayudar mucho a que ustedes puedan tener el control de poder manejar nuestro teclado con nuestro mouse. Y una de las formas en las cuales ustedes pueden aprender es con la acción de celdas no adyacentes. Al final ustedes pueden tener referencia a la información la cual quieren seleccionar
y tal vez no está unida como celda adyacente, sino que puede estar como celda no adyacente. Entonces, para eso, nosotros debemos tener el control de poder manejar la tecla de control con nuestro mouse, teniendo en este caso clic presionado a la celda que necesitamos seleccionar para poderla llevar, en este caso, ya sea a otro espacio en nuestra área de trabajo o a lo que sería otra hoja o a otro libro. Sí, Rafael. Todas las clases se encuentran en el enlace que ustedes se les compartió y además de eso, las clases que hemos tenido el día viernes y el día de ayer también ya se encuentran en el aula virtual. Todas estas clases están subiéndose cada día al aula virtual y de mi parte yo las subo a YouTube también para que lo puedan ver. Igualmente pueden ir guardando el enlace y ustedes siempre, aunque el módulo finalice, aunque ya no puedan ingresar a la plataforma, ustedes siempre van a tener el permiso de poder visualizar los videos. Eso nunca lo van a perder. Solo que los eliminen de la player, entonces ahí sí. Pero de lo contrario, ustedes siempre van a tener permiso. Sí, esta va a ser la primera actividad que van a tener para esta semana. Esta va a ser la primera actividad. Con gusto se la voy a compartir este día en el grupo de WhatsApp que tenemos para que ustedes me lo puedan entregar a más tardar el día domingo a las 23:59 de la noche, si ustedes así gustan. Muy bien, miren, voy a continuar acá compartiéndoles en este caso mi presentación para que sigamos viendo y compartiendo la parte de lo que es la teoría. Y fíjense que cuando nosotros hacemos las manipulaciones de combinaciones de teclas, que son muy importantes dentro de Excel, dice que cuando se comienza a trabajar en una hoja de cálculo, dice que todas las filas y columnas son del mismo tamaño, o sea que ya automáticamente cuando abrimos un libro, aparecen ya de un tamaño determinado. Pero dice que al ingresar información a la hoja de cálculo, algunas de las columnas o filas pueden no ser lo suficientemente grandes para mostrar la información que contienen. Yo quiero iniciar diciéndoles que dentro de Excel tenemos errores dentro de celda. Puede ser error de función, error de operación, error de texto, error en este caso del tamaño o del ancho de la columna. Y entonces, dice acá la teoría que cuando se ve numeral, numeral, numeral en una celda, significa que el ancho de la columna no es lo suficientemente extenso para mostrar todo el contenido de la celda. Una vez que se ajusta el ancho de la columna, la información en este caso vuelve a reaparecer, o sea que se visualiza. Cuando nosotros establecemos, tenemos como paso a seguir. Quiero mostrárselos con esta captura de pantalla que hice para que ustedes tomen en cuenta. Nosotros, dentro de lo que sería nuestra hoja de trabajo, nosotros tenemos grupos. Y dentro de esos grupos existen comandos que, por ejemplo, en el grupo que vamos a trabajar este día, en el grupo de celda, tenemos en este caso comandos en el cual tienen una flecha que nos direcciona a lo que sería una ventana emergente. En ella, por ejemplo, si yo quiero darle un ancho de columna, yo puedo hacerlo yéndome, en este caso, para la pestaña de inicio del grupo de celda. Y dentro de ellas, yo puedo darle un alto de fila y un ancho de columna. O sea que esta sería una forma de poderlo establecer. Pero dentro de Excel, nosotros tenemos tres formas diferentes para poderle dar ancho y alto a nuestra columna y a nuestra fila. Para poder realizar esa acción, quiero irme en este momento para lo que sería nuestro libro de Excel nuevamente. Compartiéndoselos acá, miren, vamos a hacer el ejercicio con calendario. Pero quiero mostrarles algo. Les mencionaba que dentro de poder realizar esta acción, nosotros tenemos tres formas diferentes. La primera es, por ejemplo, miren, voy a colocar acá la palabra El Salvador. Pongamos, por ejemplo, El Salvador es grande, para que pueda alcanzar. Si ustedes se están dando cuenta acá,
el texto que yo he colocado en la celda C5 sobrepasa la información a la celda C5. Pero acá ustedes están dando cuenta en la barra de fórmulas que todo el texto está en la celda C5. Entonces, ¿cómo hago para que esa información no se pase a la celda D5? Saben que muchos usuarios cuando visualizan esta información o la están también colocando, lo que hacen es irse para otra celda y acá colocar información por pensando que esta celda que sería D5 existe en este caso información, pero no. Si ustedes notan, me encuentro ya en la celda D5 y la barra de fórmula no está dando contenido. Me está diciendo que esta celda se encuentra vacía. Entonces, para que nosotros le podamos dar un ancho correcto a lo que sería esta información que tengo acá y que haga referencia exactamente a la celda, nosotros tenemos tres formas de poderlo hacer. La primera es que, estando posicionada dentro de la celda, yo me voy entre la intersección de la columna C y D, y en este caso, si ustedes ven, mi puntero se vuelve bidireccional de flechas hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, eso quiere decir que, primer forma de poderlo hacer, darle doble clic rápido. Y al realizar la acción de darle doble clic entre lo que sería la columna C y la columna D, automáticamente agarra el ancho que corresponde a la información que tengo acá. Nuevamente vuelvo a repetir. Yo doy doble clic y automáticamente yo tengo el ancho para la información que tengo acá. Esa sería una forma. La segunda forma de poderlo hacer es que yo mantenga siempre mi puntero bidireccional, mantenga clic izquierdo presionado y en este caso, miren, yo puedo arrastrar hacia la derecha y poderle dar el ancho que para mí corresponde a la información que se encuentra acá. Esa sería, en este caso, la segunda forma de poderlo trabajar. Y la tercera forma era lo que les explicaba en la teoría, que estando en la pestaña de inicio del grupo de celdas, yo tengo, en este caso, el comando formato, donde me abre una ventana emergente donde yo tengo ancho de columna. Pero para este ejemplo, miren que les he colocado acá, si yo me voy acá a formato y le doy ancho de columna, pienso yo que puede ser, por ejemplo, 20 de ancho. Pero al darle a aceptar, veo que no. Entonces, de las tres formas que les estoy explicando, ustedes van a colocar o van a realizar la acción según la información que tengan. Si ustedes están digitando y entonces no necesitan un ancho específico de columna, entonces ustedes saben que automáticamente dan doble clic para que Excel comprenda de darle el ancho que corresponde a la información. Esa sería como la forma práctica y sencilla de poderlo hacer. Pero acá tenemos un ejemplo, miren, donde ya nos están determinando lo que es un ancho y un alto de fila. Para eso no podríamos utilizar esta manera que les acabo de explicar, porque si, por ejemplo, miren, me están pidiendo que para las columnas de la C a la I dé un ancho de 4.5. Voy a seleccionar de la C a la I. Si yo teniendo seleccionado, porque igualmente puedo tener selección múltiple, y automáticamente, miren, yo puedo mantener clic izquierdo presionado. Al movilizarme, yo creo que se están dando cuenta ahí que ya llego a 6, a 5, pero no voy a llegar a 4.5. Me voy a tardar para poder realizar esta acción. Y si ustedes ven, llegué a 2.71 y yo estaba poniendo 4.5. Entonces, esta alternativa en este momento no me funciona. No es lo mismo tener texto, darle doble clic y automáticamente poderle dar el ancho que requiere la información que ya tengo a que ya me den un ancho específico para mis columnas. Ahora bien, miren, lo vamos a hacer de la forma correcta. Teniendo ya la celda seleccionada o las columnas, perdón, seleccionadas, me voy a ir a formato y ahora sí le voy a dar un ancho de columna y acá voy a establecer que sea de 4.5. Al darle a aceptar, ahora sí, miren, ahí pueden ver ustedes que tiene 4.5. Ahora bien, me dice que dé un alto de 18.6 a las filas de las 7 a la 12. Selecciono nuevamente las filas de las 7 a la 12. Teniéndolas seleccionadas nuevamente, ahora me voy a la opción de alto de fila
y coloco en este caso 18.6. Doy en este caso Enter para tener la selección. Y ahora dice que luego selecciono el rango de la celda C7 a la I12. Me voy de la celda C7. Recuérdense que esto ya les había explicado cómo seleccionar un rango hasta I12. Teniendo ya esto seleccionado, dice que voy a aplicar un borde superior o inferior doble. Para poder aplicar esos bordes en el grupo de fuente, miren, de la pestaña de inicio, yo tengo acá el comando borde y en él voy a ir a buscar el borde superior o inferior doble. Al darle un clic acá y el quitando la selección, ya tengo acá el borde que me está pidiendo. Ahora bien, dice que voy a seleccionar de la celda C6, perdón, de C7. Yo creo que acá cometí un error de hacerlo. Ahora sí. Sería desde C7 hasta I2. Voy a quitar esto porque acá me confundí y voy a volverlo a colocar. Oh, sí. De C7 a I11 dice que voy a seleccionar y voy a crear y voy a aplicar un relleno azul oscuro texto claro. Me voy a ir en este caso siempre para el grupo de fuentes. Y acá, miren, voy a ir a buscar un color que haga referencia a la imagen que tengo acá. Ahora dice que voy a colocar en este caso, voy a digitar los días de la semana abreviado. Para este caso, miren, voy a digitar la palabra LUN, que es la que me está pidiendo abreviado. Y se recuerdan que el día de ayer les estuve mostrando que Cruz Negrita hace relleno. Entonces ahora voy a mantener aquí Cruz Negrita, voy a seleccionar hacia la derecha y quiero que se den cuenta que automáticamente me ha dado lo que serían los días de la semana de lunes a domingo. Ahora bien, voy a ir colocando en este caso los primeros valores numéricos que tengo acá para poder crear mi calendario. Acá sería, yo creo que volvió otra vez, de 7 a 2. No sé por qué me está creando. Ahí está. Sería 22, acá tengo 29 y acá voy a crear. Para poder crear más rápido los valores numéricos que corresponden hacia la derecha, yo nuevamente, miren, voy a mantener clic izquierdo presionado, teniendo mi cruz negrita, y cuando yo llego acá, se aparece este recuadro, donde me da opciones de relleno. Le voy a decir que quiero serie de relleno. Miren, nuevamente cruz negrita, selecciono, nuevamente vuelvo a darle acá, aparece 888, yo le digo la opción de serie de relleno, y automáticamente me va realizando los valores numéricos a lo que corresponde. Nuevamente voy a hacer acá la selección, sería relleno, y quiero que se den cuenta que automáticamente yo tengo ya acá mi calendario. Cada una de las acciones que nosotros estamos haciendo es de poder aplicarlos, teniendo en este caso seleccionado, también haber creado selecciones con lo que son mis teclados, que son importantes para poder trabajar. Pero ustedes se acaban de dar cuenta de algo. Yo acabo de crear acá el mismo calendario que aparece acá en lo que sería la imagen. Quiero mencionarles que cuando nosotros tenemos selecciones de celda acá, y ahora quiero hacer referencia a esto para poder crear una combinación en este momento. Pónganse a imaginar que yo necesito crear una palabra en todas estas celdas repetitivas. ¿Cómo hago para poderlo hacer rápidamente? Yo tengo que tener siempre mi celda activa. Automáticamente cuando yo hago una selección de rango, siempre voy a mantener una celda activa, que en este caso sería C23. Si ustedes ven, miren, acá va a estar mi puntero. Yo voy a trabajar en este momento y le voy a colocar la palabra Excel. Quiero que se fijen, por favor, que si yo trabajo con la combinación de teclas, en este caso de... permítanme que... Si yo trabajo en este caso, miren, con una combinación de teclas, me ayuda en este caso a poder crear automáticamente un copiado dentro de lo que sería mi celda. ¿Cómo hago en este caso para poder realizar esta acción? Permítanme que no me permiten regresar. Avísenme, vaya a las combinaciones. Voy a ponerlo acá. Español en Salvador. Ahí está.
Sí, eso me aparece. Muy bien, miren, quiero que se den cuenta que automáticamente acaba de aparecer en este caso la combinación. La disculpa del caso, pero yo trabajo en este caso con inglés y con español El Salvador o español inglés, entonces por eso las combinaciones a veces me fallan acá. Pero ahora sí, ¿cómo puedo realizar en este caso esta acción? Si yo presiono en este caso la combinación de teclas que seguía acá, miren, control más enter, automáticamente yo puedo crear lo que sería un copiado del texto que yo tengo acá. Nuevamente, miren, coloco en este caso el texto y cuando ya lo tengo en este caso colocado, presiono la tecla de control más enter y automáticamente yo puedo crear un copiado de texto teniendo en este caso la celda seleccionada con un rango. Excel me permite poder crear con la combinación de tecla de control más enter la misma información que tengo en mi celda activa. Porque mis celdas, o cuando yo tengo en este caso una acción seleccionada, automáticamente puedo crearlo. Porque Excel me permite, miren, voy a borrar, voy a volver a colocar la palabra correcta y quiero que vean que las celdas activas dentro de lo que es un rango me permite realizar en este caso esta acción. Puedo volverla a cambiar. Miren, voy a colocar nuevamente Vanessa. Voy a darle control y en este caso nuevamente enter. Y quiero que se den cuenta que automáticamente el texto va a cambiar. ¿Por qué? Si hago referencia a mi barra de fórmula, quiero que se den cuenta que acá se mantiene el texto que yo tengo activo de mi celda, que en este caso sería J36. Y es la que me permite poder nuevamente colocar, coloquemos por ejemplo Marte, nuevamente control y enter, y es la que me permite poder realizar esta acción, la cual yo puedo cambiar teniendo un rango seleccionado con la combinación de tecla de control enter, poder colocar toda la información que yo quiera repetitiva. Sé que ustedes están acostumbrados a copiar y pegar en el grupo de portafolio. Pero a veces nosotros necesitamos una acción que nos permita, y esta combinación de teclas es justo para cuando nosotros tenemos una selección y queremos rellenarlo con la misma información. La forma en la cual yo lo puedo hacer es con la combinación de tecla de control, en este caso más enter. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. Me dicen por favor. Y la laptop es la misma combinación. En la laptop es la misma combinación. Así es. ¿Será por lo mismo de su teclado que no me sale nada ahorita que lo estoy intentando? Sí. Fíjate de que en mi caso les mencionaba que yo trabajo con dos tipos de combinación. Yo en ese momento lo tengo como español El Salvador. Porque a veces varían las combinaciones, no por las teclas, sino que cuando lo tenemos, por ejemplo, en inglés, que sería Estados Unidos, hay que hacerlo. Yo tengo la tecla FN, que era la que les mencionaba, aunque mi teclado normal, de computadora normal, de escritorio, perdón. Entonces, con ella sí debo de trabajar doble función. Entonces, debo de tenerlo como español El Salvador, para que la acción de la combinación que les acabo de mencionar pueda funcionar. Pero acá, miren, solamente realizamos la selección, colocamos una palabra y automáticamente mantenemos control y enter presionado. Quitamos en este caso la acción de dejar de presionar para que se active y podamos en este caso colocar como que estuviéramos copiando, pero a la vez estamos haciendo más rápido esta acción con lo que sería copiar una información dentro de Excel. Y algo importante acá, miren, es que, por ejemplo, nosotros podemos tener celdas en las cuales no todas están en este caso seleccionadas. Y entonces igual Excel me permite poder realizar una acción que ya el día de mañana lo vamos a estar viendo, en el cual yo puedo seleccionar solamente las celdas que están en blanco.
y en ellas también colocar información. ¿Cuántas veces yo he tenido un rango en el cual yo quiero seleccionar solamente esas celdas en blanco? ¿Y cómo hago para poderlo hacer? Aquí vamos a los trucos de Excel. Conocer un comando que me ayude a poder realizar esa acción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos trabajar celdas no adyacentes como lo que yo estoy haciendo en este momento, miren. Pero, ¿qué pasa si son 10, 20, 30, 40 celdas que yo tengo vacías entre un número de texto que tengo alrededor? Se me haría muy complicado poderlo seleccionar. Pero el día de mañana con gusto les voy a estar explicando de esta forma, ya que vamos a estar trabajando con un grupo que es bastante importante dentro de lo que son nuestra cinta de opciones, que en este caso, pues, también quiero comentarles que la pestaña de inicio es bastante importante dentro de Excel, ya que en ella igualmente podemos crear nuevos grupos que nos ayudan o nos facilitan a poder incorporar todos aquellos comandos que nosotros no utilizamos. Pero no se preocupen que eso poco a poco lo vamos a ir viendo, vamos a ir reconociendo cada uno de las pestañas de los grupos para poder ir interactuando con ellas y trabajarlas en este caso de la mejor manera. Entonces, antes de finalizar acá esta parte, se recuerdan que les voy a colocar en este caso lo que sería el libro de Excel para este ejercicio que es de este calendario. Me van a trabajar celdas no adyacentes, donde ustedes van a colocar lo que sería su primer nombre o su segundo nombre, su primer apellido, su segundo apellido. Y esto me lo van a estar entregando el día domingo a las 23:59 horas. Lo importante es que ustedes lo puedan estar y con gusto yo voy a estarles revisando y cualquier sugerencia se las hago saber. Para poder verla en la parte, nosotros tenemos la barra de tareas en la parte inferior. Esta barra de tareas tiene en este caso en la parte derecha lo que sería nuestro reloj y a la par de él tenemos la palabra, puede aparecerles ESP o ENG o A de combinación. Entonces ahí ustedes deben de darle un clic. Y si no, también aparece como una flecha. Entonces, déjenme acá compartirles todo completo para que puedan visualizar. Les voy a compartir. Acá, miren. Acá aparece para que podamos realizar el cambio que nosotros queremos. Por ejemplo, yo lo tenía como inglés porque estaba utilizando teclas que me ayudan mucho para este idioma. Y entonces acá ya pasé a español El Salvador. Entonces ustedes deben de tenerlo porque pueda suceder que en el teclado en inglés esa combinación realizó otra acción, que era la que no me permitía a mí. Entonces acá deben de tenerlo como español salvado. Acá les aparece. En la barra de tareas, acá está el espacio para poderlo visualizar. Ahí debe aparecerles como español salvado. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento al aula virtual. Tenemos el foro de este día. No quiero finalizar la clase porque recuérdense que tengo otra clase después de esta. Entonces, no quiero finalizar sin antes mencionarles que tenemos una pregunta para la clase número 3. Y dice así, miren, ¿cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo con shift más clic izquierdo en Excel? Yo no sé si lo pudieron visualizar cuando les estaba explicando que fue en este caso mi internet, pero nuevamente miren, les voy a compartir la pantalla para volverles a refrescar. Cuando yo presiono control, quiere decir que yo estoy realizando acción de celdas no adyacentes. Así como creé la palabra hola, igualmente yo puedo ir seleccionando y esta es la acción de control más clic izquierdo. ¿Qué pasa si presiono Shift? Miren, estoy acá en la celda A84. Pero si yo mantengo ahorita Shift presionado, miren lo que me va haciendo. Esto hace la combinación de control más Shift. Entonces yo quiero que ustedes me respondan para ustedes cuál es la diferencia. ¿Se recuerdan que les dije que tenemos celdas adyacentes y celdas no adyacentes? Entonces, si yo mantengo control presionado, yo puedo ir seleccionando, miren, toda la selección de rango que yo quiero o las celdas que yo quiero. Pero yo mantengo shift presionado, miren, me vengo para acá
y sigo. Vengo para acá y continúa más grande o más pequeña la selección que yo estoy haciendo. Entonces, respóndanme para lo que sería nuestro foro de este día. ¿Cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo que con shift más clic izquierdo? Vamos a ver quién me responde primero. Tenemos todavía un minutito. Espero que ya hayan podido ingresar al aula virtual y que podamos en este caso responder a la pregunta. Si no, recuérdense que con gusto el foro queda abierto para que puedan contestar. Les pido las disculpas del caso. En verdad que, aunque yo tengo todo el control acá de que no se vaya el internet, ahora pues sí sucedió el problema que se me fue el internet por un momento. Pero no se preocupen, que lo que les tenía este día que explicar en la clase, pues nos alcanzó el tiempo. Lo único que no vamos a poder hacer son los 10 minutos que tenemos para lo que sería nuestro foro. Recuerden que deben de contestar el foro número 3. Si no han contestado el foro número 1, el foro 2.1, deben de realizarlo. Y la pregunta de este día dice, ¿cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo con shift más clic izquierdo? Les acabo en este momento de realizar la acción. Espero que lo puedan hacer. Muy bien, Rafael. Esto que me ha respondido, necesito que lo haga en el foro de discusión de la clase número 3 para que nosotros podamos visualizar. Recuérdense que este foro todos pueden ver. Me voy a quedar entonces hasta acá. Dejo de compartir en este momento. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche Buenas para noches. Buenas noches.